Relaciones Exteriores, de Patricia Bullrich, y gran amigo sobre todo, gran dirigente también, Federico Pinedo. Federico, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo van? Bien, bien. Bueno, como vamos un poco todavía como aquel boxeador que se levanta a la mañana después de haber tenido un knockout, y bueno, estamos golpeados y también un poco sorprendidos con estas decisiones que han tomado en forma unilateral las tres fuerzas principales que conforman Juntos por el Cambio. Danos tu visión al respecto. Mira, la verdad es que las fuerzas de Juntos por el Cambio han decidido dar libertad de acción, y entonces empezaron a ejercer algunos de ellos esa libertad de acción. Ayer la coalición cívica dijo que ellos iban a abstener o que iban a anular sus votos. Hoy se iba a reunir la Unión Cívica Radical, anunciaron que algunos querían votar a Massa, otros decían que había que abstenerse. Y en ese contexto tuvimos una reunión de dirigentes del PRO, discutimos el tema y la fórmula nuestra decidió dar su posición, que consiste ni más ni menos en hacer lo que siempre hicimos, es decir, que nosotros no queremos que continúe el kirchnerismo en el poder porque ha destruido a la Argentina en 20 años de gobierno y no queremos que lo destruya 4 años más u 8 años más. Entonces, ante esa situación, nosotros creemos que hay que votar algo que permita que no siga gobernando el kirchnerismo. Así que eso es todo lo que pasó. Y bueno, después el radicalismo creo que finalmente aprobó una postura de abstención o de neutralidad, no sé exactamente cómo lo plantearon. Neutralidad. Y bueno, esa es la posición de algunos. Otros creemos que para ganar hay que votar. No, los votos se cuentan de a uno y gana el que tiene un voto más. Así que si vos te abstenés, bueno, simplemente gana. Está favoreciendo. Está favoreciendo al que vos crees que es peor. Claro. Entonces, punto, eso es todo lo que pasa. Es decir, no me parece una gran novedad el que la mayoría de los dirigentes del PRO y la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, que ganó esa postura en una elección interna democrática, esté en contra del kirchnerismo, ¿no? Me parece una novedad extraordinaria. Realmente. No, eso está claro, pero creo que también... No parece claro, ¿no? Porque algunos dicen que somos poco democráticos o no sé qué. Simplemente por exponer nuestra mirada, que es la mirada que creemos que hemos mantenido durante 20 años. Ahora, es cierto que vamos a terminar votando, yo creo que al mal menor, porque tampoco podemos decir de que ahora sea rubio de ojos celestes Milei. Por supuesto que no, pero eso también lo dijimos. Nosotros tenemos diferencias importantes con Milei. Lo hemos dicho en la campaña y lo seguimos manteniendo. Es decir, de todas maneras hicimos una manifestación unilateral de nuestra parte, donde nos acompañarán los que quieran acompañarnos y los que no, porque esto es simplemente un posicionamiento político de los dirigentes que hemos hecho esta o que avalamos esta exposición. Lo que hemos dicho es que nosotros unilateralmente, sin ningún tipo de negociación, de nada, creemos que lo peor que le puede pasar a la Argentina es seguir siendo manejada por un régimen autoritario, inflacionario y prebendario como el kirchnerismo. No creemos que ese sea el camino de la Argentina. No, en eso coincidimos totalmente, pero hay que explicárselo esto a la gente porque... Bueno, la verdad es que hay que votar por uno o por otro, ¿no? Sí, pero... eso lo decidió el pueblo argentino, no lo decidimos nosotros. Claro, pero porque la gente hoy, muchos que me han hablado y se han puesto en contacto conmigo, me dicen, che, pero al final, porque en algunas redes circuló algún periodista que estaba diciendo el reparto de los cargos, dije, de ninguna manera hay ningún reparto de cargos, acá los acuerdos van a pasar por el Congreso, esto es simplemente el apoyo de la fórmula presidencial a la fórmula no kirchnerista.
A la fórmula no kirchnerista. A la fórmula no kirchnerista, exactamente. A la fórmula no kirchnerista, eso para ser más precisos. Así es. Y la verdad que las diferencias con Milei se mantienen y en el documento están plasmadas. Por supuesto, absolutamente. Emitimos un documento donde decimos, con Milei tenemos estas diferencias que las mantenemos. Y tenemos otras, porque Milei no nos trató muy bien a nosotros. No, sobre todo bueno, a nuestra jefa, ¿no? Por eso. Y ayer, bueno, le habló con ella, le pidió disculpas por las agresiones. Y bueno, eso quedó en el terreno privado de ellos. Y esto es una decisión política, de creer que seguir con el kirchnerismo es una tragedia para los argentinos. No, seguro, estamos totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que a veces a uno le queda el reflejo de la historia de que en el año 2003 votamos, yo no lo voté porque por suerte lo tenían López Murphy, pero la gente entre Kirchner y Menem se inclinó por Kirchner porque decía, bueno, hay que terminar con el menemismo, como ahora con el kirchnerismo, queramos un Frankenstein. Y había la está bien, bueno, no entró sí, la tercera. En realidad a Kirchner lo votó el 27% de la gente, no o el 23, no me acuerdo, el 23 creo. El 23% de la gente lo votó. Bueno, a este lo votó el 37, 36 y pico. 36 y pico. Bueno, pero en ese momento yo me acuerdo que todos dijimos y bueno, y después se pasó esto. Bueno, yo creo que ahora de cara al futuro me parece, a ver si vos coincidís, tenemos que limar lo que pueda suceder de puertas para adentro en el PRO, por el cambio, digo. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros no. Hoy vi que alguien dijo que nos habíamos ido de Juntos por el Cambio. ¿Cómo? No fuimos nada de Juntos por el Cambio. No nos vamos a ir de ningún lugar. Simplemente los demás manifestaron una posición y nosotros manifestamos una diferente. Vos no podés decir que el que no está con tu posición se fue de Juntos por el Cambio. Para nada. Hay que respetar. Yo respeto la posición de los que dicen que quieren neutralidad. Bueno, yo la respeto, no la comparto, pero la respeto. Y entonces lo único que digo es respétenos la nuestra. ¿Cuál es el problema? Seguro. Si es libertad de acción, es libertad de acción. O sea, si todos estamos de acuerdo en que el límite es el kirchnerismo, me parece que entonces de ahí para... En el PRO hay unanimidad en el sentido de decir el límite... Con masa, no. Desde ya... Pero no es no es masa solamente. Bueno, masa claro, es el mascarón. Es el a ver, masa es el mascarón de prueba del kirchnerismo. Masa es, nos sí, quieren vender sí. Que es el Fernández edulcorado del año 23, pero es lo mismo sí, que el kirchnerismo. Ya lo vendieron con Alberto Fernández y acá estamos. Claro, y hubo mucha gente que lo compró. Y lamentablemente lo compró. Con 200% de inflación. Y el ministro Massa que se gasta el 2% de todo lo que producen los argentinos en un mes de campaña para llevarse... $4.000 por cada voto nuevo que obtuvo. $4.000 por cada voto nuevo. Y fueron 8.000 millones de dólares. Y eso lo pagan los más pobres de la Argentina con inflación. Seguro. Entonces, ante una actitud de ese tipo, nosotros decimos, esta situación... Nosotros tenemos que terminar con esto en favor de los argentinos. Esta es nuestra posición. Los que no la compartan, me parece muy bien, defiendan la posición contraria. Nosotros defendemos esto. Pero por Dios que hay que evitar y hay que decirles a los que no la compartan que lo fundamental es preservar la unidad de Juntos por el Cambio. Hoy no tenemos ni la menor duda de ese tema. Tiene 10 gobernadores como no tuvo nadie desde la Vuelta a la Democracia. De la Rúa tuvo 9. No tenemos ni la menor duda de dos temas. Una, que hay que mantener la unidad Juntos por el Cambio como fuerza de oposición, que ahí nos puso la elección del domingo pasado. Y segundo, que Sergio Massa va a querer dividir la oposición como lo viene haciendo. Así que la famosa concertación plural que terminó siendo concentración singular. O como sea, dividiendo los bloques o de cualquier manera. Así que nosotros tenemos claro eso. Nosotros queremos mantener la unidad Juntos por el Cambio. Ahora, cuando hay libertad de acción, permítanos a cada uno de los dirigentes Juntos por el Cambio que tratemos de representar a quienes nos votaron. Nosotros creemos que la mayoría de quienes nos votaron no quieren que siga el kirchnerismo. Pero bueno, si a otros creen que es lo contrario, bueno, defiendan la posición contraria. Gracias, Federico. Ojalá todo el mundo lo expresara como vos, porque lo expresaste en 3 pinceladas con una claridad meridiana, y no lo digo para alabarte, sino simplemente te lo digo, o sea,
Yo respeto la neutralidad, respeto esto, pero respeten a mí que yo quiero votar en esta dirección. Eso me parece que es, eliminar, y bueno, eso habla de los años de política que tenés encima. Bueno, un abrazo. Y de la conducta. Un abrazo gigante, gracias. Federico. Bueno, y yo... nosotros...